Esta mañana se ha constituido en la Diputación Provincial de Alicante el Consejo Económico y Social de la Provincia, en el que se integran representantes de los distintos ámbitos de la sociedad alicantina. El objetivo es aportar ideas y defender los intereses de la provincia de Alicante. El Consejo Económico y Social de la provincia de Alicante, que se ha constituido esta mañana en la Diputación Provincial, está compuesto por empresarios, sindicatos, universidades y por colegios profesionales, además de todos los grupos políticos que conforman la Cámara. Provincial de la Diputación de Alicante. El objetivo es poner en común todas las necesidades y objetivos que tiene esta provincia de Alicante para afrontar el futuro. Es la primera vez que se constituye un Consejo Económico y Social con la participación de todos, pero no solamente con la participación de todo tipo de entidades económicas eh, y de sociedad y de cooperación eh, y de solidaridad, sino también eh, viene con el consenso y con la unanimidad de todos los grupos políticos. La provincia de Alicante tiene. Eh, suficiente historia, suficiente trayectoria y, sobre todo, tiene suficientes retos como para que nos juntemos en lo importante, como para que reclamemos el apoyo de todos para los invites que tenemos en el presente y los invites que tenemos en el futuro. El presidente provincial ha destacado que este Consejo tendrá autonomía para proponer los temas que consideren necesarios y las formas de exposición que también podrían llevar a una carga reivindicativa hacia otras Administraciones. Pues van a ser los propios miembros del Consejo Económico Social los que lo decidan. Aquí, desde luego, no lo planteamos con ningún tipo de intervencionismo ni con ningún tipo de dirigismo, sino que vamos a construir algo entre todos. Eh, yo creo que queda, es más que evidente que la provincia de Alicante necesita reivindicarse, yo creo que esto es evidente, pero también es constructiva y también es propositiva y también hace propuestas y también lidera. Eh, muchas referencias desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, pero también desde la solidaridad, desde, desde ese vector social tan importante que tenemos en la provincia de Alicante. Creo que tenemos motivos más que suficientes para estar muy orgullosos de lo que es esta provincia y queremos que se sepa y queremos influir eh, y queremos ser importantes y queremos mejorar la situación que tenemos eh, eh, en estos momentos. Pero esto no es un Consejo Económico Social hecho para el día de hoy. O hecho para las circunstancias solamente de hoy en día. Es un Consejo Económico Social que va a durar ya para siempre y que siempre tendrá eh, ese extra de representatividad que siempre desde la acción política necesitamos, porque el contacto con la sociedad es fundamental y este es otro canal de participación como nunca había tenido la provincia de Alicante. La provincia de Alicante está junto con Granada entre la cuarta y la quinta posición en cuanto a población e importancia económica en España se refiere, por lo que desde estos sectores industriales, culturales, sociales y políticos trabajarán para dar visibilidad a esta situación y plantear las principales necesidades del territorio alicantino.